El siguiente comunicado tiene la aprobación de las familias de nuestros compañeros del CAP, de nuestros compañeros desaparecidos. Ellos y ellas nos autorizaron leerles esto a todos ustedes y compartirles este mensaje. Ni todos los sueños, ni todas las voces pueden ser disueltas en ácido. En México estamos acostumbrados a que las autoridades quieran imponer verdades históricas. Las pruebas presentadas el día lunes 23 de marzo del 2018 por la Fiscalía General del Estado no acreditan los homicidios de Javier Salomón Acebes Gastelum, Jesús Daniel Díaz García y Marco García Ábalos. La versión que presentó el Ministerio Público carece de pruebas científicas o peritajes concluyentes. Los tres estudiantes de cine del Centro de Artes Audiovisuales siguen siendo desaparecidos y lo decimos claro y fuerte, que no abandonaremos a las familias de nuestros tres compañeros ni de ninguno de los más de 3,000 desaparecidos de Jalisco, porque hoy son ellos, pero mañana puede ser cualquiera de nosotros. Este 26 de abril queremos decir, ya basta, a los jóvenes nos están matando. Buscamos respuesta frente a los miles de homicidios y desaparecidos que atormentan a Jalisco y a México. Somos millones los que queremos regresar a casa en paz. Queremos ir a la escuela sin el peligro de ser asesinados o desaparecidos. Hoy estamos aquí para manifestar nuestra indignación ante un país que no nos da la más mínima seguridad. Los estudiantes queremos tomar la batuta. Somos la generación llamada a decir ya basta de violencia. Ni todos los sueños, ni todas las voces podrán ser disueltas en ácido. ¡Queremos paz! ¡Queremos paz! ¡Queremos paz! ¡Queremos paz!